Buenos días, jóvenes. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Cómo se encuentran? Vamos a ver, le voy a solicitar que me activen su cámara, por favor. Bueno, no sé, yo tengo un problema con la cámara. Siempre esta computadora falla, entonces, pero ya la voy a arreglar dentro de unos pocos minutos. No sé si me escuchan bien. Sí. Bueno, sí, porque siempre que me pasa eso con la cámara se escucha bien extraño. Entonces, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el método científico. Entonces, escriban la fecha del día de hoy en su cuaderno de fundamentos de investigación. Antes de escribir el tema, escriban la fecha, por favor. Hola, Luis. ¿Cómo está? Tiempo sin verlo. Qué milagro que ustedes nos dé clase a nosotros. Es milagro. ¿Y qué le había pasado que no lo había visto? No, hombre, nosotros ya le extrañamos a usted, profe. Ay, cuénteme qué le había pasado, que no lo había visto antes de vacaciones. ¿Se había ido antes, al mar? No, hombre, es que yo no podía entrar a las clases, profe. Bueno. Entonces, chicos, empiecen a tomar nota del tema, escriban la fecha y les voy a dar unos 5 minutos para que se tomen nota y vamos a explicar. ¿Okay? Siempre mantengan activa su cámara, por favor. Miro.
¿Listo, chicos? ¿Terminaron? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Lo primero que escribieron, ustedes creo que ya tienen conocimiento, incluso desde la clase de ciencias naturales, les enseña que es un método, que es el método científico. Entonces, vamos a ver, ¿a qué se refiere cuando hablamos de método científico, chicos? Vamos a ver de lo que escribieron, de lo que tomaron nota. Métodos para realizar una investigación, decía Iba. Ajá. Para realizar una investigación. ¿Qué más? También para llevarla de una forma estructurada y organizada. Ajá, muy bien. Una forma estructurada. Muy bien. Ajá, ¿y los demás? ¿Quiero escuchar? ¿Todos tomaron nota o no? Vamos a ver, quiero escuchar a David, quiero escuchar a Denzel. Vamos a ver, dice que el método científico se refiere a diferentes métodos para realizar una investigación. La clase que ustedes están llevando en este momento se llama Fundamentos de Investigación. Anteriormente, ustedes conocieron, si no mal recuerdo, que eran los conocimientos, conocimiento empírico, ¿sí? Directo, indirecto. Entonces, el día de hoy, pues ya prácticamente terminando los temas, vamos a ver qué es el método científico y cómo ustedes deben de realizar una investigación o, no sé si recuerdan, cuando estaban en ciclo, hacían un experimento y miraban cuáles eran los pasos, ¿sí? Bueno, entonces también dice que el método científico es una serie de pasos ordenados y relacionados que buscan la comprensión de fenómenos. También los científicos trabajan con este método con el objetivo de conocimientos válidos por medio de instrumentos confiables con los que deben desarrollar ciertas habilidades que les permitan obtener mejores resultados entre las habilidades que se desarrollan por medio de método. Vamos a ver, aquí en la siguiente presentación, imaginemos, dice, ustedes saben quién es Galileo Galilei, ¿sí? ¿Han escuchado de él? ¿Quién es? Vamos a ver, alguien que me diga un aporte. Vamos a ver. ¿Lo quiero escuchar? ¿O no lo han escuchado de él? No saben, solo le he escuchado el nombre. Bueno, imaginemos que Galileo Galilei, en lo más alto de la torre inclinada, creo que ustedes lo han visto y en la clase de física, sí, ¿verdad? Con ejercicios que les dice que él comprueba la gravedad, que dice que todo lo que sube baja. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado esa ley? Bueno, muy bien. Entonces dice que aquí en el texto que Galileo Galilei, en lo más alto de la torre inclinada por la pizza lanzada, lanzando esferas de distintas masas y calculando la velocidad de la caída. Con esto quería hacer una verificación directa de la ley fundamental de la caída libre en la que había estado trabajando y la cual había determinado por medio de las deducciones lógicas matemáticas, como que la altura, distancia vertical es igual a la mitad del producto de la gravedad. Por ejemplo, aquí ustedes miran, entre los paréntesis, dice que por el tiempo al cuadrado igual a h, que esta es una fórmula que ustedes utilizan cuando miden la gravedad, o por ejemplo cuando la profe Maybel les dice, un objeto que es lanzado a la superficie, ¿en cuánto tiempo cae? Y que no sé qué, ¿cuánto es la altura? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Creo que ustedes ya llevaron química. Bueno,
Con este experimento se marcó el inicio del método experimental. Los, vamos a ver, voy a pedir a Elmer que me ayude a leer el siguiente texto, la siguiente parte. Los rudimentarios medios utilizados por Galileo, sobre todo aparatos de medición poco fiables, no le permitieron demostrar la teoría como lo hicieron sus contemporáneos Bacon y Descartes. Sin embargo, sí dejó de testimonio en su discurso y de ejemplos prácticos acerca de la exploración científica del mundo físico. Ajá, muy bien. Bueno, entonces van a tomar nota de este texto de manera resumida, ¿ok? Porque al final del desarrollo del tema van a ustedes a realizar una actividad y van a tener que tener contenido, ¿ok?
¿Terminaron, chicos? Sí, no. No. Elmer, Luis, Denzel. Sí, profe. Sí, profe. Denzel, no. María, no. Elmer, sí. Luis. Sí, profe. Ok, bueno, vamos a esperar unos 2 minutos más y continuamos. Bueno, listo. Creo que ya la mayoría tuvo que haber terminado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver, dice, bueno, ese ya lo tienen el rendimiento de promedios utilizados de Galileo Galilei. Aquí, en el caso antes referido, encontramos a un científico que para enunciar su ley partió primero de una hipótesis intuitiva, luego dedujo sus consecuencias lógicas matemáticas y las sometió al veredicto de la observación experimental.
Digamos que este trinomio hipotético, matemático y empírico y su inseparable unidad es lo que se refiere a Galileo. La paternidad del método experimental, en este sentido, el método experimental se refiere a la manera que obtenemos la información científica por medio de una serie de pasos estructurados. Como ustedes ya lo conocen, ¿qué es la experimentación, verdad? Por ejemplo, había el conocimiento empírico anteriormente. ¿Qué para ustedes es el conocimiento empírico? Vamos a ver si lo recuerdo. ¿De qué se trataba? Vamos a ver, los quiero escuchar. El que nosotros realizábamos a través de las experiencias que pasábamos. Ajá. Muy bien, era a través de las experiencias que se notaba. Ahora, esto lo podemos observar en la teoría de Galileo Galilei. Él lo hizo comprobando si pasaba o no, o sea, a través de la experimentación. Vamos a ver, solo van a, en esto pues no van a tomar notas, solamente de manera resumida, van a escribir qué es lo que él quiso interpretar acerca de su experimentación. O sea, qué es el, por ejemplo, aquí el método experimental se refiere a la manera en que obtiene más información científica, por medio de una serie de pasos. Y la ley, ¿verdad? Que partió primero de una hipótesis intuitiva. Escríbanlo de manera resumida.
Bueno, chicos, por esta hora nos vamos a quedar hasta aquí, porque igual ya solo falta un minuto, y nos veremos en la próxima hora, ¿verdad? Para terminar de ver el tema y que hagan la actividad del día de hoy. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, entonces nos veremos a la próxima hora con la continuación del tema. Hasta pronto, chicos.